Hola amigos, bienvenidos todos a Proyecta tu Talento, programa musical fantástico que todos los vamos a hacer con muchísimo cariño y que además vamos a tratar los temas musicales, independientemente del concurso importante que va a haber dentro de este programa, lo vamos a tratar de una forma con una sensibilidad importante, es decir, algo inhabitual e innovando con respecto a otros concursos y además que vosotros tenéis mucho que decir, tanto los profesionales como el público que nos va a seguir día a día. Proyecta tu Talento es un concurso donde podéis participar todo aquel que lo desee. Evidentemente todo aquel que se dedica a la música, que le gusta la música, que tiene pasión por la música y que quiere que su trabajo se pueda de alguna manera conocer. ¿A través de dónde? Pues de Proyecta tu Talento desde esta televisión. Muy importante deciros que la inscripción es gratuita para todos aquellos que queráis, evidentemente, participar. Los premios que se van a destinar en este, no solamente Proyecta tu Talento, en este concurso, eso, los premios son atractivos porque qué mejor para un artista, para un grupo, para alguien que no tiene en un momento dado cómo costearse esa, no maqueta, porque maquetas es lo que en sí vais a presentar, ese disco ansiado, ese disco que queréis que suene, que esté en las revistas, que esté en la prensa, que en un momento dado haya un apoyo de una discográfica, de una productora. Bueno, pues desde aquí, desde Proyecta tu Talento, nosotros vamos a dar esa oportunidad para que el ganador del premio, y lo digo claramente, del primer premio, que es el que votáis los propios intérpretes en la final y el público, va a ser que vais a tener una producción musical, evidentemente por Citro Producciones, y un contrato discográfico. ¿Qué hacemos para que lo vean todos? ¿Qué vamos a hacer, Fermín? Pues adentro vídeo, vea. Pues dentro de vídeo. Hola, estamos aquí en el Palacio de Hielo para ver al grupo The Jokers. Espero veros muy pronto, de nuevo. Pues nada, esto es todo desde aquí, desde el Palacio de Hielo. Informa Raquel García para Proyecta tu Talento. Muy buenas noches. Lo prometido es deuda, Joselo. Aquí ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Oye, ¿cómo me alegro? Talento. Ahí, que no. Tú me conoces que va con el corazón y con el alma. Yo quiero que la gente, si quiere tener una oportunidad o lo quiere aprovechar, pues que estén con nosotros. ¿Tú qué les dices? Yo creo que lo que has hecho es, vamos, digno de alabanza porque has revolucionado un poco lo que es el mundo de la televisión en internet a nivel bandas. Que es una pasada que la gente se pueda apuntar en internet, puedas ver el programa a la hora que quieras. Todo, bueno, es una idea increíble que yo te admiro por eso. Te doy las gracias como músico y como integrante de todas las bandas, en nombre de todos, porque sé que hay mucha gente que me ha dicho qué pasa. Sabéis que tenéis abierto siempre el programa para todos vosotros, amigos, desconocidos, pero siempre con una causa común, la música en Proyecta tu Talento. Bueno, amigos, pues esto es lo que nos ha traído Raquel. Y el próximo programa, más. ¿Os ha gustado? Pues muy bien, Raquel, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Fermín. Hasta el próximo programa. Bueno, amigos, compañeros del alma, desde mi rincón de la inspiración, la última sorpresa. Me das la luz, me das la vida, amor. Se me acelera el corazón, solo con verte, amor. Haces que yo maestro. Bueno, hemos disfrutado un poquito. Muchísimo, contigo siempre. Yo quiero que se apunten los artistas, porque es muy importante este programa. Es un paso adelante. Van a llegar arriba con esto, porque es serio. Y es una oportunidad que no hay que desperdiciar. Pues así lo haremos. Así Alex, que yo, así lo haremos y tendrás las certificaciones oportunas. Apuntaros y vais a conseguir un disco como el que tenemos aquí. Pues yo desde aquí, desde este rincón de la inspiración con Sara Houston, estoy como loco por ver lo que nos ha traído Sara. ¿Qué está es genial, lo que nos has traído? Genial. Y esa fiesta pues tan aparte importante. De tener entrevistas mías del otro equipo también tenemos tuyas.
también mía. Ahí estuvimos todos, por eso mismo. ¿Qué hacemos? Yo ya estoy impaciente. Bueno, a ver los vídeos, ¿no? Pues vamos a verlo. Hombre, Nube Roja, tenemos aquí el proyecto Tu Talento y la verdad es que nos ha encantado muchísimo vuestro espectáculo. Y dígame, ¿cómo se llaman? Nube Roja. No, los nombres. Ah, bueno, nosotros, Nube Roja, somos un grupo que se llama, el batería se llama Cuco, que es él. Hola. El bajista se llama David. Ahí. Guitarra solista, Marco Romero, Ketes. Un máquina y yo a la guitarra y a la voz. Hola compañeros, compañeros del alma. Hoy estamos con Virginia Alessandro. Recuerdo primer deja sin calma. ¿Cómo estás, Virginia? Estupendamente y deseando de cantar con muchísimas ganas. Por eso voy a remontar de mil colores y inundar de circo de niños y no me dejas expresar. La verdad, yo ya lo he dicho a viento y a todas partes, lo he dicho, que me parece un proyecto súper innovador, me parece algo fresco, algo que causa sensaciones, de hecho lo estáis viendo en tantas visitas como tenéis, que es que no me extraña porque es maravilloso y aparte con una calidad, con unos compañeros. Un beso enorme. Bueno, José María, vengo aquí de Proyecto Tu Talento y hemos venido aquí para escucharte cantar y la verdad es que nos ha encantado. Y nada, ¿y cuánto tiempo llevas dedicándote solo a la música? Bueno, pues llevo ya muchos años. Empecé con 7 añitos a tocar y a componer. Bueno, pues la primera composición, pues allá por los 13 años, que es cuando se empieza a tener inquietud. Que es una oportunidad muy buena para poder tener un disco en el mercado con una productora importante que te lo promocione y evidentemente pues si tuviera la suerte de ganar pues yo agradecidísimo a Prager y a Citro por la oportunidad que nos dan y por último sí me gustaría decir a toda la gente que está votando tanto a unos como a otros pues que muchas gracias. Bueno, pues la verdad que creo que Proyecta Tu Talento es una ventana que se abre hacia muchísima gente que necesita una oportunidad hoy en día, que tiene su proyecto, tienen sus propias canciones, que me parece muy interesante, que no es un producto fácil de hacer porque cada uno tiene sus propias canciones y tiene sus propias emociones y pues un poco quiere transmitir ese tipo de sentimiento y es una cosecha propia, me parece muy, 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 muy interesante y la verdad es que muy pocos programas te brindan esa oportunidad de que tú puedas sacar un proyecto tuyo hecho desde tu corazón, desde tu esfuerzo, desde el rincón de tu casa o de tu local de ensayo o de donde sea, que sea algo verdaderamente tuyo y que puedas mostrarlo ahí fuera. Y bueno, bienvenidos a Proyecta Tu Talento y nos vemos. Y que un saludo, que yo es que no me gusta despedirme, me gusta decir que hasta luego. Pero ¿por qué si no te metí mano? Pero ¿por qué si no te toqué? La palomita no son afrodisíacas, son las excusas de tu estrecha. Aperito Cheva. Pedro, buenas noches, compañero del alma. Ahí tienes al público y a tus compañeros que están participando. ¿Qué les dices? ¿Qué te parece el programa? ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Qué es el arte? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Para nosotros es un lujazo estar aquí en Las Rozas, celebrando esta pedazo de fiesta y sobre todo poniendo en marcha de una manera directa este proyecto que habéis creado, increíble. Proyecto de Tu Talento, impresionante. Desde aquí, para Proyecta Tu Talento, para lo que es el concurso real, donde todos con libertad presentan aquello que verdaderamente les gusta y está. Y aquí, en Aperitivo Cheval, para todos en Proyecta Tu Talento. Maravillosos concursantes, compañeros, todos, compañeros de
de eso, de Proyecta Tu Talento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bien, Sara? Aquí estamos, cantando un poquito y pasando la noche. Ha sido una noche intensa, os habéis divertido. Sí, nos hemos pasado muy bien, claro. Bueno, ¿qué esperáis de un poco del programa de Proyecta Tu Talento? ¿Cómo esperáis? Bueno, esperamos de quedarnos con la posición, por lo menos, pero hay dura competencia, por lo que hemos visto. Compañeros, todos que nos estáis viendo aquí en Pager TV, en Proyecto Tu Talento, esta noche, en Aperitoche, para todos, con la pandereta incluida, un saludo a todos. Bueno, vídeos maravillosos, qué bonita fiesta, os habéis divertido, habéis visto lo que nos ha traído Sara. Fantástico, todo el equipo allí. Qué fiesta, qué noche, pero merecía la pena. Eran compañeros vuestros. Como el momento que llega ahora, momento cumbre, momento que os dije en su momento al principio del programa. Tenemos una sorpresa, una compañera malagueña, salerosa. Malagueña, salerosa, pero una compañera que todos la queréis mucho de la misma manera que ellos a vosotros. Yo estoy muy orgulloso, tanto Proyecta Tu Talento, Pager TV, de cómo se está llevando el concurso. Llega el momento de recibir a nuestra invitada, que de la misma manera que todos vosotros podéis estar aquí, en nuestro rincón de la inspiración, todo aquel que viene, que llega a Madrid, que estáis en las provincias, que estáis concursando, ahí estamos, Pager TV, ahí está Proyecta Tu Talento. Sin más, vamos a recibir con un fuerte aplauso, muy fuerte el aplauso, porque así lo merece, a Virginia Alessandre. Muy buenas, Virginia, ¿cómo estás, corazón? Estupendamente. Ya lo ven y ya lo veis. Me lo estoy pasando bomba en este rincón de la inspiración que me parece un lugar encantador. Me gusta. Mira, encantador es lo que te hemos hecho sufrir, Proyecta Tu Talento y Pager TV. Para nada. En esa fiesta maravillosa. Maravilloso, fue estupendo, totalmente. ¿Conociste a los compañeros? Por supuesto, estaba encantada, son todos maravillosos. La verdad es que me llevo una experiencia de aquí inigualable. Estoy súper contenta de poder compartir esa experiencia con una gente tan maravillosa. Fíjate, díselo a tus compañeros que están estupendo ahí. Un besazo muy enorme a todos, me ha encantado conoceros. Y a los que no os conozco, pues espero conoceros algún día. Y si no, pues me alegro muchísimo de compartir este proyecto con vosotros. Yo, desde aquí, compañeros, amigos, siempre mi agradecimiento, público en general, voy a ponerla en ese brete que las grandes artistas y los grandes artistas que sois todos, lo hacéis. Y aquí no va a ser menos. Y yo quiero, hoy quiero, deseo, por favor, suplico a ella que nos pueda, para ya despedir este programa con un buen sabor de boca, para que todos quedemos contentos y sepamos que Pager TV, Proyecta Tu Talento, estamos ahí. Y que todos los días hacemos lo mejor para vosotros. Quiero que nos cante algo para todos vosotros que nos veis, para todos los compañeros, para el público que nos va visitando, el interés que tienen en nosotros y una parte pequeñita para todos los que componemos el equipo. Ahí están todos y para Pager TV. Por supuesto. De corazón me encantaría. Tuyo es, mío no, cántamelo. Mi corazón. Pues de corazón. Os canto esto, espero que os guste. Se llama Desnuda Mi Alma y aquí va un poquito. Ven, desnúdame, hazme tan tuya como nadie lo pudo hacer. Quiero sentir que formo parte de ti. Dale paz al dolor de mi alma rota. Y ven, desnúdame. Serán tuyas todas las partes de mi piel, pues el sosiego encuentro hoy en tu corazón. Siento que te encontré. Muy bien, muchísimas gracias, corazón. Un besito. Un besazo. Y para todos ustedes, para todos vosotros, para todos los compañeros, Virginia, igual que todos vosotros, siempre en mi corazón. Aquí, en Proyecta Tu Talento. Hasta el próximo programa.